Okay, I like the fact that you're trying to cooperate right now, and I'm just really like not feeling that like cooperation. What? There's like something behind your door. Don't even know what to do. I mean, I do know. I actually do know what to do. I'm gonna floss. Oh my God. Okay, but like I don't even know what to tell you. Obviously, you've got some demon hiding in your life, or I would burn some sage in your house or something because there was something behind your door. Like, I don't know what to tell you. It's me. Yeah, I'm gonna. What? What? Okay, like, no cap. Like, from behind your door, which obviously doesn't make any sense because you close the fucking door and there's nobody there. But, like straight up, like, a shadow is like. It's right there. It's right there. It's right there. It's right there. What? It's gone. Okay, well. God, give me a pause. Buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal. Muchísimas gracias por estar acá una vez más. Sí, otra vez pasó tiempo, pero no importa. Vamos de lleno a lo que les trajo a ustedes a este video, que es justamente el exorcista de TikTok. ¿Por qué el nombre? Bueno, fácil, porque lo encontré en TikTok, no porque sea el exorcista que hace algo en TikTok. Resulta que este hombre, llamado Bob Larson, tiene un par de videos en la plataforma TikTok con no 1 millón, 2 millones, sino hay videos que superan las 10 millones de reproducciones haciendo supuestos exorcismos. Me puse a averiguar quién era este hombre y es lo que te voy a relatar a continuación. Así que nada, gente, muchas gracias por estar acá una vez más y sin más que decir, así comenzamos. Bob Larson nació el 28 de mayo de 1944 en Estados Unidos, más precisamente en Los Ángeles, California. Actualmente tiene 77 años, pero que su edad no te engañe, ya que es muy activo en redes sociales. Y escuchen todas las cosas que hizo y hace este hombre. Este cura es locutor, presentador de televisión, más conocido en finales de los 80 y comienzos de los 90 por esa labor. Pastor de una iglesia llamada Libertad Espiritual en Phoenix, Arizona. Youtuber. To some footage that I have not seen, but it has something to do with a Ouija board. A lot of people don't understand what a Ouija board is. It's just a piece of pressed. Uh-oh. Wait a minute. Oh, this thing is moving by itself. Y actualmente conocido más por la plataforma TikTok, superando las 15 millones de reproducciones por video. You are not stronger than Christ. You are not stronger than Christ. Get over here, Dad. Grab him. Grab him. You are not stronger. No, you are not stronger than Christ. No, you're not stronger. You are not stronger than Christ. By the sword of the Spirit, I strike. You are not stronger than Christ. You are not stronger than Christ. Larson toca la guitarra y afirmó en muchas declaraciones que sus primeras experiencias lo llevaron a influencias ocultas e indebidas. Pero, según expresa, supo encaminarse y luego se incorpora a diferentes secciones musicales y grupos musicales religiosos para diversas iglesias. En la década de 1960, su filosofía se centraba principalmente en una política de izquierda. Según manifestaba, le preocupaban las canciones con contenido sexual sugerentes, el misticismo religioso oriental y el comportamiento antisocial de muchos músicos del rock de la época. Llegado a la época de los 80, Larson lanzó Tall Back,
un programa de llamadas de 2 horas entre semana dirigido para adolescentes y con frecuencia centrado en temas orientados a los adolescentes, que para entonces Larson ya había abrazado la música cristiana contemporánea, incluidos estilos como el heavy metal y el rap. De esta forma promovió activamente la música y los artistas en su programa. Fue a partir de este momento con su programa de radio a donde su popularidad empezó a crecer de manera exponencial, dado que empezó a recibir personas que decían estar poseídas por un demonio, y obviamente él se prestó a sacar esas entidades malignas de sus cuerpos. A continuación, un audio real de aquellos programas de los 80. For everything you've done to this man, Satan, all the torment that you've caused him, I confront you in the name of Jesus Christ. You leave this man alone. You let go of this man now. By the authority of Jesus, I anoint him in the name. Stay behind me. Stay behind me. As Reverend Larson begins to minister, Jeffrey appears to have an unexpected and unexplainable reaction. Grab me! Give me a Bible. I confront you in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Come on, get him back up on his feet, please. Hang on, tight. Paul, get physical. Judgment of God on you for what you've tried to do to this man. Get up and face me, Satan. Get up. Get up! You're gonna have to leave this man. You can't keep him. They want to choke you and kill you. These are spirits of death trying to take your life. Open your eyes and look at me. Open your eyes and look at me. Look at me. You don't want this thing, do you? You don't want it, do you? Do you? Say, I renounce. Pero el programa de radio no le fue suficiente, así que saltó a el contenido audiovisual, es decir, a programas de televisión. Y uno de sus primeros programas audiovisuales fue The Metal Collection, un programa en donde juntaba a diversos artistas y bandas de rock para intentar, entre comillas, encaminarlos hacia la luz y darles así la palabra bíblica, o como quieran llamarlo. That blast of metal music you just saw was the group Metalheads doing. I see them giving some major surgery to these kids, going right where they are. It's our responsibility to deal with these kids one-on-one. No duró mucho con este tipo de formatos de hacer entrevistas a bandas de rock para darle la palabra del Señor. Fue así como en muy poco tiempo aparecieron también los exorcismos en los contenidos audiovisuales. Y a continuación te mostraré algunos. What ancestry? English. Somebody murdered. Who did they murder? Other English people? Now, Bob, that's maybe for me to know and you to find out. Answer me! Jesus, quiet, come on back. Of Nazareth. Come on, Renard. Renard. Claramente que todo lo recién visto es a criterio de cada uno. Creer o no está en cada uno de ustedes. A continuación vamos a ver la página oficial de la Iglesia Libre, como te había mencionado anteriormente, para mostrarte un par de cositas. Bien, como ya te había mencionado, esta es la página oficial, se llama boblarson.org, en donde muestra su iglesia, en donde hace diferentes cosas, pero hay algo muy llamativo acá, ¿no? Tenemos algunas cosas que, bueno, información, pero esto quiero que vean, gente. Bob Larson Live, ¿sí? ¿De qué trata? Así como lo estás viendo, también hace exorcismos a través de videollamadas. Esto es creer o reventar, sinceramente. Ya en cada uno de ustedes está lo que creer sobre esto, ¿sí? Y después tenés, bueno, los contenidos audiovisuales que tiene cargado en su cuenta oficial de YouTube, ¿no?
y después todos los exorcismos que hizo, te habla sobre exorcismos y un poco de información sobre él y todos los libros que ha creado. O sea, el tipo tiene más de 25 libros hechos por él a través de todo el tiempo, y obviamente el merchandising no puede faltar, ¿no es cierto? Pero bueno, gente, eso ya está en cada uno de ustedes qué creer y qué no con respecto a este hombre. Por otro lado, también es fundador del International School of Exorcism, o sea, la Escuela Internacional del Exorcismo. Acá, como lo ven, en la página que están viendo, internationalschool.org, también está este hombre dictando clases, dando certificados, etcétera, bla, y un montón de otras cosas más. Si hasta acá pensaste que ya estaba todo dicho con respecto a este señor, no, hay algo más. Resulta que en el año 2013 la revista Vice fue con Bob a varios lugares de unos pequeños pueblos en Ucrania. Hicieron unas grabaciones y realizaron un par de exorcismos. Esas grabaciones no se encuentran en ninguna parte, pero lo hizo acompañado de tres mujeres jóvenes, incluida su hija Brittany Larson y sus amigas Ted y Savani. Estas tres mujeres fueron apodadas las adolescentes exorcistas, y las chicas cuestionaron la intención de la revista Vice para difamar a Bob Lapson de estas labores. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó en Ucrania? Nadie lo sabe, más que estas cuatro personas. Sea como fuere, amigos, Bob Larson es uno de los exorcistas más reconocidos a nivel mundial, y obviamente van a decir un montón de cosas, que es un chanta, que esto, que lo otro, etcétera, no, que es verdad, bla. Cada uno tiene su propia respuesta. Vos, ¿qué crees? Y bien, amigos y amigas, gente, muchas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Te recuerdo que, más de lo mismo, suscribite, compartí, dale like y todas las cosas que ya sabes. Me puedes encontrar en todas las plataformas que están acá abajo. Sí, unite al canal, perdón, al servidor de Discord, que ahí estoy bastante con frecuencia. Hay mucha gente con buena onda que seguramente puedes entablar conversaciones amenas en ese lugar. Te espero en Discord, y también estoy empezando a hacer streaming por la plataforma Twitch, y que también pido un apoyo por ese lado. Sin más que decir, gente, gracias, disculpen las demoras, y vamos a tratar de darle arranque a los videos. Vamos a hacer lo mejor posible. Muchas gracias nuevamente, mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy, y nos veremos en la siguiente. Bye.